20 de diciembre, hoy celebramos la memoria de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo nació en La Rioja, España, en el año 1000. Entró de religioso con los padres benedictinos en el famoso monasterio de San Millán de la Cogolla, y estando allí hizo grandes progresos espirituales, recibiendo del Espíritu Santo la inspiración para interpretar los temas de la revelación divina contenidos en la Sagrada Biblia. Llegó a ser superior del convento y en solo 2 años restauró totalmente aquella construcción que ya estaba muy deteriorada. Un día llegó el rey de Navarra a exigirle que le entregara los cálices sagrados y lo más valioso que hubiera en el convento para dedicar todo esto a los gastos de la guerra. Santo Domingo se le enfrentó valientemente y le dijo: «Puedes matar el cuerpo y a la carne hacer sufrir, pero sobre el alma no tienes ningún poder. El Evangelio me lo ha dicho y a él debo creer, que solo al que al infierno puede echar el alma, a ese debo temer». El rey de Navarra, lleno de indignación, desterró al abad Domingo. Al enterarse de lo ocurrido, el rey Fernando I de Castilla lo mandó llamar y le confió el monasterio de Silos, que estaba en un sitio estéril y alejado. Además, se hallaba en estado de total abandono y descuido, tanto en lo material como en lo espiritual. Santo Domingo demostró ser un genio organizador con un talento para restaurar. Levantó un monasterio ideal y formó, entre otras cosas, una biblioteca llena de los mejores libros de este tiempo, transformando aquella casa en un lugar de trabajo y oración. Santo Domingo de Silos logró liberar a más de 300 cristianos que eran prisioneros y utilizados como esclavos por los musulmanes. Por esta razón, se le representa frecuentemente acompañado de hombres con cadenas. El biógrafo que escribió sobre la vida de este santo, poco después de su muerte, dice que no había enfermedad que las oraciones de este santo no lograran curar. Tras 96 años de su muerte, el santo se apareció en sueños a la mamá de Santo Domingo de Guzmán para anunciarle que tendría un hijo que sería un gran apóstol. Por esto, cuando el niño nació, lo llamaron Domingo, en honor al santo de Silos. Y es por eso también que muchas madres de España se encomiendan a Santo Domingo de Silos para obtener que sus hijos nazcan bien y que cuando crezcan lleven una vida santa. Santo Domingo murió el 20 de diciembre del año 1073 y todavía se conserva el famoso monasterio de Santo Domingo. Santo Domingo de Silos intercede por nosotros.